so you think you could tell heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil? Do you think you can tell? Did they get you to train your heroes for ghosts, hot ashes for trees, hot air for a cool breeze, cold comfort for change? Did you exchange a walk on the road? ¿Cómo estás, hijo? Sí, estoy bien. ¿Estás mejor ya? 100% ya. ¿100? 100. Es que esto no se puede jugar hasta 100. Mañana... Porque se puede siempre romper. Mañana si vamos a... Si hay una pequeña rotura y yo forzo, hay probabilidad que hago un gesto y se rompe. Vale. Ahora ya... Ahora está todo bien. ¿Mañana bien? ¿Sí? Sí, a ver, casi 3 semanas sin jugar. Ya se... Las lesiones, ya se te ha acabado el cupo. Sí, bueno. Ya no puedes lesionarte. Es que siempre digo lo mismo, ¿sabes? No, ahora ya no lo vas a firmar ahora ya por escrito que ya no te lesionas sí, más. Sí. Pero quedan 4 partidos. Está grabando, ¿eh? Quedan 4 partidos, no puedes lesionarte más. No, esto ¿eh? No, esto. Sobre todo esto. Esto es una tontería, que debía pasar 10 días, pero ya no se sabía qué era. Y bueno, he pasado días. Después digo, bueno, ha pasado algo, no puedo ni correr. Bueno, mi primer recuerdo era que yo y mi hermano ha ido a probar a jugar baloncesto por la primera vez, algo como equipo, cuando yo tuve 9 años, él estaba un poco mayor, 11 años, y a mí no me cogió mucho, yo siempre he jugado más fútbol o tenis incluso, y la verdad es que nos seguimos a entrenar, que hemos ido unas veces y después paramos, y no... Hemos parado y la verdad es que después volvimos a jugar otra vez de suerte. En los principios era muy como muy normal, muy como de niño, los niños que están en la calle jugando todo tipo de deporte. Esto era yo con mi hermano. Sí, porque yo he hecho el test SAT para enrollar el mismo año, pero ya todos los equipos que estaban detrás de mí se acabaron las plazas. Entonces yo tenía que esperar un año más en una prep school o cualquier otro sitio. Y Valparaíso, además, podría llevar a mi hermano conmigo, que le he dado también este scholarship, el pago, que él podría estar conmigo 2 años. Entonces esto al final era la razón por qué he ido ahí. Además, no es mal programa, es equipo pequeño, pero el baloncesto ahí está muy fuerte. Ahí sí, vale, yo estaba muy bien en República Checa, y yo creo que he conseguido como segundo mejor valorado de toda la liga con 18 años. Y estuvimos terceros, sin ningún jugador de fuera del país, entonces esto era bastante, bastante gran cosa. Vale, yo siempre he jugado contra gente mayor de mí, unos 1, 2, incluso 3 años mayor que yo. Y yo tengo unas prepotencias físicas que me he dejado jugar en este nivel y mejorado. También empezó a gustar baloncesto por el tema de Juegos Olímpicos aquí, por ejemplo. Ahí son mis primeros recuerdos donde realmente he empezado a coger el sabor del deporte que me ha encantado, que quería mejorar como jugador. Y después, claro, creció casi 2 metros ya con 13, 14 años y esto me ha ayudado un montón. No está mal. Juegos Olímpicos aquí. Sí, sí. En este pabellón. Sí, es la primera cosa que he pensado cuando ficho aquí. Digo, venga, voy a jugar aquí, donde jugó el Dream Team. Primero. Una de las primeras sensaciones. Hablas de que siempre has jugado con personas mayores y has estado con jugadores de mayor edad.
¿Qué te supone a ti cuando vienes aquí a Badalona un niño de 14 años entrenar con vosotros? Esto era un palo. Yo creo que era un segundo o tercer entrenamiento donde yo estoy ahí estirando, viene Aito y me dice, mira este niño, ¿cuántos años tiene? Y yo digo, bueno, no sé, 16, 17. Y dice, 14. 14 años. Sí, y un mes después jugó con nosotros en Granada, marcando un punto, jugando súper bien. ¿Recuerdas aquella época? Sí, era mi primer juego también, primer partido de ACB. ¿Con Ricky? Con Ricky, justo desde el partido. En Granada, claro. En Granada, sí. Buen partido aquel. Buena época aquella, ¿no, Lugos? Sí, vale, claro. Siempre si se ve a pasado, se recuerda más las cosas buenas, ¿no? Las cosas malas ya olvidas un poco más rápido. Ahí, claro, es otra época, es otro equipo, otro club, otra mentalidad también. Mentalidad, exigencia, presión. Yo no puedo decir que era mala. Aquí fuiste más feliz, está claro. Porque tuvimos más éxito, menos presión. Y lo de Barça, claro que ahí es mucho más difícil encontrar tu papel. Que si tú cumples y no cumples, ahí es una línea muy fina y estás abajo del microscopio de todos. Entonces ahí si no ganas ya... Ya es mal rollo. Si ganas, aún están procurando que no juega bien o que no rinde lo esperado y así. Y después, claro, la lesión de Aquiles, bueno, pone la nota. Pero si vuelvo a mirar atrás, yo no tengo nada que decir. ¿Sabes? Yo estoy feliz que ha ido a esta etapa. Yo no lo haría diferente. Algo ha de ser. Yo no soy nada de supersticioso. No, nada. Yo creo que detrás de ello es un poco de trabajo y también mentalidad. También hay que comunicar entre la gente, que si el equipo va en mismo dirección, siempre va mejor que si hay tres jugadores que juegan así, otros cinco por ahí. También tema de idiomas, que yo hablo muy bien inglés, checo. Sí, castellano. Dos checos en el equipo, ¿eh? Sí, dos checos. No, no, esto es una invasión en regla ya. De hecho, es una invasión en regla. Yo creo que ahí sí me vendría muy bien el papel aquí, venir aquí, conocer el club, conocer Salva Maldonado. Y también, mira, yo creo que el... ¿Cómo se dice? El reto era para todos, porque todos estaban dolidos que no les salía nada. Entrenos bastante buenos, pero con la mentalidad un poco equivocada, porque no estaban fuertes. Ya se salió algo mal y ya todos estaban decepcionados, sin ánimo, ¿sabes? Esto se cambió bastante. Yo sigo mucho tiempo en equipos importantes y yo sé cuál es la diferencia entre venir, trabajar bien, con buena mentalidad y... Esto es un poco contagioso. Si tienes unos tres tíos así, después los jóvenes, por supuesto los jóvenes, va a aprender de nosotros. Si tienes veteranos que venir aquí para solo sobrevivir semana y después jugar para... Los jóvenes va a aprender esto. Esto es bastante claro. Y también el tema de entrenador, si deja que esto pasa. Esto es ya otra cosa, pero... Algo que yo puedo aportar es venir cada día aquí, hacer lo mejor que puedo y enseñar el buen camino para todos. Yo entiendo, pero hablar me cuesta, sinceramente. Una miqueta, ¿no es? Es una miqueta. Pero si alguien habla catalán conmigo, yo ya no me pierdo. Antes era como... chino. Sí, otra cosa. Sí. O como checo para nosotros. Más o menos. Sí. Yo estaba bastante fácil, un lugar que conozco muy bien y conocí a entrenador y la verdad es que yo no tuve tantas otras ofertas, no tan buenas. Y no estoy hablando de económico, el económico ya viene como segundo o tercero. Entonces ahí yo sabía que vengo aquí, equipo estaba siete.
7-13, estoy como, uff, ¿cómo vamos a hacer esto? Porque ya no, es la primera vez que no voy a estar en playoff en mi carrera, es algo que todavía, es complicado. Todavía no podemos descartar. No podemos descartar. No podemos descartar, todavía no empecemos así, ¿eh? Pero podemos llegar. El calendario tampoco nos favorece. Entonces, yo no te... No sabes de qué va la broma. Escuchando. Ah. No, yo sé la broma. Pero... Ah, vale. Tú tienes tu colonia, que es lo importante. Sí, porque sí, Fede sí, también nos conectó al... A, no, yo tengo, por la, yo tengo la mía. ¿Y cuál es? La verdad es que no sé. Pero la he visto, creo que es Dolce Gabbana. Es que Fede, pero no estoy seguro. Es que Fede nos comentó de que precisamente él se sienta justo al lado de Jordi en el vestuario sí. Y dice que siempre hay mucha gente por allí. Sí, es verdad. Y lo tiene siempre abierto, entonces vienen y no tienen que ni abrir, ¿sabes? Solo... Y ya está. Sí que hay diferencia. Yo creo que... el equipo está mucho más joven y no tiene la misma continuidad como lo de antes. O por, así me parece, que antes era Ito 5 años, ¿no? Seguidos. Entonces, el quinto año ya su filosofía y su manera de juego ya estaba puesta con las piezas ya, con Rudy como la pieza principal y Ricky y después yo. Eran muchos jugadores, Ferran Laviña, Paco Vázquez, Elmer Bennett, que ya solo se han encajado muy bien y tuvimos resultados. Y ahora yo veo que cada año Juventud, mucha gente sale, viene otros y cambio de entrenador. Y esto todo ya es mucho más complicado. Si, yo creo que si se sigue con los mismos 5 o 6 jugadores y solo se cambia unos 4, el equipo está mucho más fuerte año que viene. ¿Y año que viene tú? Año que viene esto hay que ver porque la situación es complicada aquí. Yo personalmente me gustaría seguir con condiciones. Y estas condiciones es muy... No creo que es sitio para hablar ahora mismo. Pero vale, a mí personalmente yo me sentía siempre bien aquí. Yo vivo en Barcelona. En Barcelona. Sí. Porque no se te ve mucho por aquí como otros jugadores. No. Yo primer año viví en Masnou, cerca de donde vive Eric. Sí. Y después en Vía Olímpica, en Barcelona. Y después cuando fichó por Barça, he comprado piso en Barcelona. Y ya estás en Les Corts. Y sigues viviendo allí, estás allí, bueno, estás cerquita, no hay... Pero estás a gusto aquí en Badalona. Muy a gusto. Badalona, Barcelona. Estar muy rápidamente, Lugos. ¿Un ídolo para ti? ¿Personal o como jugador? Deportivo, mejor. Deportivo. Yo voy con Michael Jordan. Es ícono, ¿no? Hay muchos, pero si tengo que elegir uno, es él. Michael Jordan. Sí. ¿Un partido que recuerdes? Recuerdo un montón, pero uno vale. ¿Qué te haga más ilusión? ¿Más ilusión? O que tú recuerdes con más énfasis. Yo creo que mi primer partido con Selección República Checa contra Lituania, que ganamos de 20, casi 20 puntos contra Sabonis Karnišovas. Era mi primer partido, yo metí 6 de 6 triples, era alucinante. Con 19 años estaba otro mundo. ¿Un entrenador para ti? Aito. ¿Un lugar donde te perderías, Lugos? ¿Un lugar donde me perdería? ¿Como cabeza o realmente perder perderte. Camino? Perderte, irte. Es que ¿dónde? Yo tengo muy buen senso de dirección. Es muy complicado. No, esconderte donde nadie te vea. Nadie te... Eso es. Sí. Vale. Evadirte para... Carlo Vivari. No. Yo creo que en Sitges. ¿En Sitges? Sí. Muy bien. Desconecta el teléfono y voy a estar perdido ahí. Perfecto. ¿Un plato gastronómico preferido para ti? Checo. Knedlo vepřozelo. ¿Ya lo traduces? ¿Lo traduces? Traducir son
Uf. Pollo con patatas. No. Dumplings. No sé en castellano. ¿Es carne o pescado? No, es carne. Es carne. Carne guisada. Cerdo con. Yo sé inglés, no. Bueno, dilo en inglés. No es goulash. Sauerkraut. Sucrut. Sucrut, pero dulce, no me gusta. Picante no. No. Juego de equipo. ¿Te ves como entrenador, luego, sí, en un futuro? Sí. ¿En Badalona? Vamos a ver. Yo creo que aquí es buen lugar a empezar. Lubos viene de Lubomir, que viene de Babilonia, que significa lleno de paz. Que es... ¿Yendo de paso? Lleno, no, de paz. Lleno de paz. Ah, perdón. Paz. No ríais, no lo he entendido. Lubos es corto, como de casa. Que se llama Lubomir es muy largo, Lubos es más corto. Bueno, esto significa mi nombre. No te imaginaba lleno de paz, Lubos. Tampoco. Mis padres se equivocaron. Yo te veo más como un guerrero. No te veo, digo que sí, te veo más guerrero que lleno de paz. Esto es la pista, carácter, sí, ya. Pero personalmente se le ve una persona muy calmada. Sí, fuera, ¿no?, de pista. Yo... Fuera de pista eres muy tranquilo, sí, ¿no? Sí. Pero en la pista sí que eres guerrero. Vale, es vivir o morir ahí. ¿No? Sí. A mí me gusta ganar. Hay que pagar precio para ganar, ¿no? Y no siempre puedes reír y ganar al mismo tiempo. Hay que luchar, hay que luchar. Hay gente que tiene... Mañana hay que luchar mucho, ¿eh, Lubos? Cada día. Mañana hay que luchar mucho. Vamos a luchar ahora en 50 minutos. Sí, es que... Bueno, es siempre muy complicado entrenar y jugar a la misma manera. Todos te dicen lo mismo. Y ahí viene la mentalidad y también la mentalidad en el entrenamiento. Porque en entrenamientos se juega duro, pero se hace faltas. Esto no te sirve mucho. Tienes que jugar duro, pero también tienes que entrenar así como vas a jugar en partido. Porque, claro, si defendemos muy bien en... Ahí casi a las faltas y los entrenadores no le pitan, viene el partido y empezamos a jugar, falta. No hacemos tantas faltas, ¿eh, Lubos? Creo que hoy con Fedo lo estábamos comentando, de que no jugamos con esas 5 faltas personales. Esto tampoco. Sí. No jugamos y creo que podemos jugar. Yo con Fedo es lo que... Claro, sí, después venimos a otro tema, porque la falta personal te perjudica en valoración. Esto yo creo que está un poco equivocado, porque no siempre la falta es un mal para jugador y para equipo, porque hay muchas faltas de... Mira, si hay un jugador que no tiene buenos tiros libres y va casi a hacer un mate, tú la pegas y envías a línea de tiro libre y a ver si puede meter una, ¿sabes? Si no la dejas solo para no hacer falta, es 2 puntos, claro. No te ayuda. Claro. Entonces ahí es una falta que el jugador que hace falta, menos uno. Pero no me gusta esto, porque después la conciencia del jugador es que no quiere hacer faltas. ni llegar al momento donde le puede hacer faltas. Pero luego, ¿tú crees que puedes estar jugando y pensando en tus estadísticas? Sí, esto sí. Mira, yo estoy consciente de cuántas faltas yo tengo. Y no es solo por valoración, pero también me gusta jugar. Y si yo tengo dos faltas y aún no estamos en mitad de ahí, después ya me cuido. Pero claro, hasta entonces, cuando tengo problemas con faltas de ahí, yo me voy hasta que puedo. Y claro, no cada partido es igual. Vale, para... Seguir como siempre con equipo, porque la cosa no siempre sale como uno quiere. Y yo creo que con buena actitud, luchando y con apoyo de todos, yo creo que se puede conseguir mucho más. We're just two lost souls swimming in a fishbowl, year after year.
running over the same old ground. What have we found? Same old fears. Wish you were here.